Oye, mami, tú no comiste. A ver, ¿qué vas a decir, desgraciado? No, pues es que dejaste el plato ahí. Siento que vas a decir, tú no comiste. Tú tragaste, comadre. Ya te conozco. It's a beautiful day, I'm running away. Don't bother to Facebook, Messenger, call me. Cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment. Cause I'm living life in airplane mode, yeah. Hola amigos y amigas, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy... ya me siento mejor. Estaba un poquito cansada y desvelada porque estos niños a las 7:30 decidieron pararse. ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? I wanna do my project. Con las pinturitas que le compré a Abby ayer, vamos a hacer unos proyectitos. Y como los llevé a la tienda, llegamos llegaron súper tarde. Así como venían vestidos, así se acostaron a dormir. ¿Verdad, Oli? No. ¡Oli! Bueno, les tengo una muy buena noticia que me tiene súper feliz y mi corazón latiendo. Es que ya llegaron las camas de mis hijos y no sé si las alcancen a ver, pero ahí están. Son individuales. No, mami, no las abras. Al ratito vamos a sacar todo el cuarto y vamos a meterlas. Así que ya tenemos las camas. Me siento feliz. Voy a ponerlas en su lugar al ratito con el chilango. Hoy tengo varios planes, pero principalmente voy a comenzar por editar el video de ayer. Y la pasé muy bien con el chilango anoche. Nos divertimos bastante. Nos reímos. ¿Qué pasó? Mis hijos se pelean por todo, absolutamente. Así que, bueno, la pasé muy divertida, la pasamos muy divertido anoche, de verdad que sí. Fue grato. A pesar de no salir a la calle y ver otras cosas, se estuvo divertido aquí nomás nosotros. Les cuento que Oli ya trata de gatear. ¡Oli! ¡Ay, Oli! Sí, ya ya no sé qué le estaba diciendo. Pero vamos a traer ese cuartillo. Me falta todavía comprar la cajonera y un buró. Espero poder comprarlo a finales. No, a mediados de este mes. Ya para. Y una repisa. Ya para dejar ese cuarto más o menos arreglado. Y y pues ya, amigos, es todo. Miren. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Oli! ¡Ay! 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 ¡Wow, madre! ¡Qué inteligente eres! ¡Qué grande estás ya, mi amor! ¿Se acuerdan de los platitos que les compré ayer a los niños? Bueno, pues ya les serví su desayuno, su avenita con fresas, huevito, quesito en trocitos y un pan tostado con mantequilla de maní y mermelada. Y créanme que se lo van a acabar. Pero la parte no se come. Ya mi primer greñuda ya, miren, se acabó su huevo, su avena. Acá está su plato, tiene agüita. Muy bien, Abby, give me 5. Yay. Y el viejo, se acabó el queso, un poquito de huevo, un poquito de pan, como que no le gustan las orillas, ¿ven? Y Abby, mira cómo llenaron de stickers la mesita ya. Y mira, como la mitad de la avena. Ay, gordo, mira el desastre que hiciste. Agua. Agua, toma agua, pues. ¿Te llenaste? Good job. Give me 5. ¿Cómo está? Yo apenas voy llegando. Hoy sí me viene temprano. Ya estaba aburrido de tanto estar trabajando, estar como... Ay, sí, Leo, que esa visera se le ve tan rara. A ver, mami, ¿cómo puedo ver cómo se me ve? una foto. A ver, tómame una foto. Es que la neta, pues ustedes saben, ¿no? Pues como ya casi no tengo greña. Pues quiero que se me tape ahí la pelona. Espérate. ¿Voltea para acá? Tengo a mis hijos haciendo proyectos aquí. ¡Ay, mi chiquitino! Mira. ¿Viste? Él está chiquito, mami no sabe. Ay, okay. Oliviana. Miren nada más qué desastre tenemos aquí. Javi está pintando piedras. Pero qué tal nos quedaron nuestros... La bruna y la cuache. Sí. No, ese es son robots de reciclaje. Mami, ese es a color printer and ese es a pig. Oh, dice Abby que ese es un caterpillar y ese es un cerdo. Sí. Vamos a comer, señoras y señores. Amigos, el chilango... Estamos desvelados, la mera neta de ayer. Yo creo que fácil nos dormimos como a las 3 de la mañana. Y esto ya no lo hacemos nosotros, estamos bien jodidos. Ahorita yo llegué muerto. Y ¡ey, vengan! Neitar. Ya nos vamos. Neitar. Hijos de su madre, no se puede. Ay, vámonos ya. Vamos a ir a comer, me voy a echar un cevichito, porque me toca. ¿Ceviche? Hoy... Unos tacos de Marlin. Hoy es viernes y mami. Pepa lo sabe. Unos tacos de Marlin. Ay, ya me siento mejor, más tranquila, más relajada, porque mi chilanguita me vino a ayudar a tomar unas fotos. Temprano llegué hoy. Oh, pues ya vino ahí. Pero venía bien cansada. Dormiste como unos 20 minutos. Míralos, mucho. Van a tirar a la niña. No, cálmense. Pareces Cuauhtémoc Blanco, Avirón. Súbete, hijo. A ver, que el viejo ya se atoró aquí, mira. Te quieres subir, papá, ¿para qué te bajas? Oye, mami, ¿y a qué horas van a llegar los otros platos? Eso... Pero este es mío. Son los míos. Ahí está. Amigos. Con derecho de dar like. Pues la neta es que ya comimos, ya nos vamos a la casa. Estuvo está bueno aquí. Estuvo chidísimo. Les recomendamos aquí el restaurante que se llama Espinosa's Family. Papaya de Celaya. ¿Qué más les iba a contar? Oh, pues que. Oye, mami, tú no comiste. A ver, ¿qué vas a decir, desgraciado? No, pues es que dejaste el plato ahí. Siento que vas a decir, tú no comiste. Tú tragaste, comadre. Ya te conozco, Luis. No, o sea, me comí porque yo los domingos, como les dije la otra vez, es el único día que peco, que como algo fuera de lo normal y que una sola comida. Entonces me comí 2 tacos con el nopal, el pollo y todo, 2 tortillas obviamente, y una, me diste como 2 mordidas de tus tacos de Marlin. Qué ricos, la neta, o sea, como para venir a comer eso nada más. ¿Sí? Sí, son como quesadillas, sí. Uf, quesadillas con... Son pescadillas. Y me comí una tostada con... Apúrale, mami, porque está terminando la pila, ¿eh? Con ceviche... Deligas. No con ceviche, con aguachile. Y bueno, me dolió la panza, yo traigo dolor de panza. Pero hoy se quedó más de la mitad de toda la comida. Yo también, amigo, me llené de madre. ¿Cuántos tacos me comí? ¿Unos 4 o 3? Pues de Marlin. No, de Marlin fueron 2. Sí, pero que unos 3. Los llenaron bien chido porque hemos venido antes y se los dan bien delgaditos. Es que sí estaba la mesera que nos atiende bien, ¿verdad? Eso es todo, mujer. Ellas miran nuestros videos. Mira. Los niños paletudos. Neta, ¿cuántos años tienes? 2. ¿Cuántos años tienes? 2. Nathan, 2, así. 1. 2. 3. ¿Y usted cuánto? Vivo, compadre. ¿Y usted, señorita, cuántos tiene? Me bajaron una gorra, amigos. Aquí este pedichón. ¿Cómo está? Le digo que es de cabeza chica. A veces. A ver, ¿qué, Ulises? Ya me traen de encargo en YouTube con tus albures. ¿Qué te dicen? Que te encanta alburearme. Oye, aquel. Andamos aquí buscando. Oh, mira, acá están, corazón. Buscando las cobijas para los chiquillos. Y están baratas, ¿eh? No son tan caras. Oh, mira, no están mal los precios. Igual que allá. ¡Qué emoción! Mami, quiero un carpeta de oso Ana, quiero un cobija de oso Ana, un mueble de oso Ana. Sí, madre, yo sé que... Acá están, papi. En un coche. Acá son, mira, tienen de cards, tienen de legos, tienen de... ¡Oh, my goodness! Mira, baby. Megan. No, este me gusta para bien. Y a mí me gusta este. Oh, es de pelotas, ¿no? Ese sí lo hace ver de niño, acá, chingón. ¿Te gusta bien? Pero mira, tan solo ve el tamaño del paquete. Y ve aquel paquetito. ¿Ese qué trae? Trae 5 piezas. Pues nos decidimos, a Abby le gustaron las de las mariposas y al viejo la de las pelotas de básquetbol. No quisimos agarrar nada de diseño porque, porque están más baratos, pero viene solo una pieza. Y esos vienen las 5 piezas para que se vean las camas bien, bien bonitas. Y lo que me sobraría, me dan ganas de comprarle esta almohada a Abby. El baloncito. Y el balón al viejo. No, mami. No, esto no está bien. Mira, vienen las fundas, pero no tienes las almohadas. Entonces les compro las almohadas. Mejor las almohadas. Y se me hace que traen doble. ¿Cuántas traen? Trae 2 para 2 almohadas. Entonces compra 4 almohadas. Compra 4 almohadas. No, por hoy no. Pero voy a venir por ahí. Mami. No, pues sí. ¿Sí? Miren, ya traemos todas las almohadas. Mis chiquillos latosos. Y vamos a comprar lo último, que es la luz. ¿Cuánto cuesta esa, baby? Yo quiero de... Tan caras, yo le vine a 29. Está 2.29, ¿no? Sí. Pues mira, está esa de ahí, mira, la de 2.97. ¿Esta? Oh, es que estas son de la luz, no sé cómo es que se... La luz no sé, pero ya esa ya trae, esa no ocupa foco. Ajá. Ahora sí, la familia Burrón para la casa, por fin, donde hay muchas cosas que hacer. Por empezar, para arreglar ese cuartillo. ¿Vas a ayudar, mi amor? Más bien, tú me vas a ayudar. ¿A qué te voy a ayudar? Aquí Aquí están, ¿no ocupas esto? Condimentos, sal de ajo. ¿Qué es esto? Y pimienta. Una pimienta. Ya, es todo. Ok. Mira que cayó esa TV y un frío de la panda. Hace un rato que llegamos, miren, tenemos un desastre aquí porque sacamos esta cama de aquí, que es todo lo que compramos. Anduvimos limpiando aquí, arreglando, desocupando, y aquí están las camitas. Nos vamos a acomodar ahorita aquí. El chilango me anda ayudando de hacendoso. Y Abby quiere estar aquí, pero es una sorpresa, mami. Go to sleep. Surprise me tomorrow. Quiero yo sorprenderlos mañana con el cuarto arreglado. Mi mami, yo no quiero dormir. Miren, ahí está la primera camita, listilla. Me tengo que tomar un break forzado para darle teta a Oli mientras. Está bien chida estas sábanas, mira, está acostado, ¿eh? Tan fresca. Bueno, pues ya tenemos una camita. A ver qué dice el viejo mañana que se levanta. Vamos a gritar. Tengo que grabar esto, la dedicación con la que Ulises está tendiendo esta cama. Para su viejito por primera vez. Mira la cara. Eso, ¿cómo se llama? Su despedida, mami. Uy, le duele que ya no va a dormir. Le voy a mandar a hacer su nombre, papi, en un dico. En un que diga Nathan ahí, para su pedazo. Aquí, ¿no? Allá arriba decía yo, pero bueno. Ahí está, amigos, quedó la primera camita. Oh, la cama del viejo. Bueno, ahora falta la de Avirongas 13. Sí, falta la tele también. Estaba pensando que el paso, baby, ese que tienen, lo puedo poner en medio. Oh, el tapete. ¿El tapetito? ¿Qué te parece? Sí, armado. Lo armo para si que no suceda. De aquí y de aquí, porque hace miedo. Ajá. Si se hace la carpeta. No, pues más de lo que es, ¿no? Pues, exacto. Y si mejor nos quedamos tú y yo en este cuarto, mamá. Sí, tú allá y yo aquí. Pura ley seca. Y ya en la noche, pues que se haga una, quién sabe, ¿no? Las contamos. Ándale, pues. Ay, está chido. Se le está acabando la pila a esto. Bueno, pues le vamos a seguir, amigos, porque la neta... Tenemos que arreglar aquel cuarto. Vamos a arreglar aquel cuarto. Le voy a poner la tele. Lo que más hueva me da, y creo que es lo más fácil. Exacto, es lo más fácil, mi amor. Es que siempre lo más fácil da hueva, mami. Sí, verdad, como que, lo hago mañana. Bueno, pues hay que apurarnos. Claro. Sí. Nos acabo de descubrir que posiblemente Oli tenga su primer resfriadito. No creo, si me arroja los cachetillos, mami. Que se le sienta un poquito resfriada, porque si le sale moquito de repente. Como el Nathan. Tenemos que admitir que esto se ve muy lindo, muy lindo. Y ustedes también lo tienen que admitir. Y ustedes lo tienen que admitir con un like. Todavía me falta el buró que voy a poner ahí en medio donde está mi culicleto. Y un mueble que voy a poner aquí a lo largo, tipo cajonera, pero a lo largo. Y la tele Luis se la va a poner ahí. Al lado de la tele vamos a poner una repisa. El hombre del poder de las televisiones. Lo bueno que ya tienes los suyos y sabes dónde están. Sí. Eso es un gane. Eso es un gane, papi. ¿Por qué le habíamos quitado la tele? Yo quiero saber. Oh, por la base la ocupamos allá. La base, ya. Yo voy a traer. Amigos, estaba poniendo la tele y quedamos parados y me quedé atorado porque estaba buscando el nivel como una hora buscándolo y no lo encontré, Y ya le iba a dejar así, ya me iba a dormir, pero luego pensamos, ¿no? Que... ¿Tú pensaste? Bueno, pensé yo, más que no me quiero echar yo solo flores, se mira mal uno, ¿sí o no? Entonces, dije, se me hace que tiene que haber una aplicación que tenga nivel mediante el teléfono. Y dicho y hecho, ahí está. ¡Voilá! No se ve. La burbujita. Bueno, derecho, bueno, derecho. ¿Derechito? Y abajo te dice por números, ¿sí? Hasta sí. Que queden 0, 0. No, pero como se mueve uno. Se mueve, pero aquí se quedó. Aquí lo puse. Ahí sí se queda, está estable. Pues lo puse en 0, 0. Va a tener que ser arriba. Pero 0, 0.1, babies, casi nada prácticamente. No, ahí está. ¿Cuántos tornillos vas a poner en total? Nada más 2. Pues así quedó, amigos. Ya acomodado. Le puse este tapete aquí para evitar que se ensucie la carpeta. Y unos juguetillos allá arriba. Y aquí está de adorno el chilango. Aquí se va a quedar. Estoy cansado. Después de verme... Bueno, yo le ayudé a él. Ya puso la tele también. Así que todavía es un trabajo, o sea, es un proyecto comenzado, pero ya tenemos la idea. Nos falta darle vida a las paredes, poner cortinas, pero gracias a Dios ya tenemos las 2 camitas y se mira. Sí, bien jetón. Se mira bien, ¿no? I like it. Si te gusta, déjanos tu like. Y si no, pues también. La otra cosa también que síganme en Instagram. Tiene Instagram el Rulicleto. Vamos a darle vida a las paredes. Vamos a colocar cortinas, repisas y cosas chidas. Sí. Yo pienso que nos despedimos ya de una vez, ¿no? Gracias por todo su apoyo, amigos. El trabajo y los proyectos todavía continúan, pero ya vamos por el camino. Okay. Bye. Que Dios les bendiga, que estén bien. Un beso.